Hace un año se anunció un juego el cual asociaron con otro título similar que ya muchos conocen. El juego anunciado fue Ace Racer y fue comparado casi de manera automática con Asphalt Legends. Juegos visualmente muy similares y con mecánicas de conducción idénticas. O al menos en teoría eso era lo que se mostraba. Con los gameplays de dudosa calidad que se filtraban, mis sospechas cada vez eran más grandes. Estaba seguro de que esto era una copia de Asphalt Legends, por lo que solo tendría que esperar su salida para una muerte inminente. El día de su lanzamiento llegó y mis ganas por probarlo no podían faltar. Vaya sorpresa me llevé cuando me enteré de que no era nada de lo que estaba esperando, siendo el juego desarrollado por una compañía como NetEase, que viene de desarrollar juegos como Rules of Survival, Cyber Hunter, Creative Destruction, Cyber Hunter, que si bien el desarrollo no fue malo, la manera en que se actualizaron los juegos únicamente añadiendo cosméticos sin incluir nada nuevo, dejaba mucho que desear, y se fue convirtiendo en un patrón en todos sus juegos. Pero no todo ha sido malo. Podemos mencionar otros títulos que sí han sabido cómo adaptarse, como ha sido el caso de Identity 5 y Life After. Si bien yo no confío en ningún juego de NetEase, he decidido darle la oportunidad a Ace Racer, ya que sale de los convencionales juegos de disparos a los que está acostumbrado a desarrollar NetEase, para explorar el mundo de las carreras callejeras. Así que sin más que decir, bienvenidos a la review de Ace Racer. Ace Racer es un juego de carreras desarrollado por NetEase. Como era de esperarse una compañía con tantos recursos, gráficamente no tiene nada que envidiarle a otros títulos, aunque sí sigue un patrón muy distintivo de NetEase. Tal salió el juego en su primer día, ya te bombardeaban con objetos estéticos, ya sea para el vehículo o para nuestro personaje. Y sí, se me había olvidado decirles que al entrar al juego por primera vez tendremos que seleccionar un personaje, algo que a decir verdad no tenía la más mínima necesidad, puesto a que si estás jugando un juego de autos, el personaje es lo que menos importa. Pero oh, mira, le puedes cambiar la chaqueta y los pantalones. Está claro que está hecho aposta para añadir más cosméticos en el futuro. Sería el equivalente a tener aspectos de tanques en Call of Duty Mobile, pero que solo funcionen en el multijugador. Sí, exacto. Una de las cosas más importantes de un videojuego es la inversión dentro del mismo, la manera en la que te sumerges y te sientes parte del entorno. Esto Ace Racer lo hace bien pero mal. Cuenta con 12 mapas hermosos, eso no lo voy a negar, cada uno con su propia temática y estilos únicos. El problema es que muchos de estos mapas están proporcionalmente mal. En Asphalt Legend no eres más que un pequeño vehículo en un mundo inmenso, todo es más grande que tú, y es algo que el juego te deja muy en claro. Inclusive aunque el mapa no tenga NPCs ni nada por el estilo, el mundo en el que estás se siente vivo. En Ace Racer todo se siente estático, carreteras que son demasiado grandes para la zona, las estructuras de edificios y casas simplemente se sienten pequeñas, el mapa simplemente no se siente real, es un mundo completamente muerto, algo que difícilmente le llega a los talones a un juego como Asphalt Legends. Por supuesto, le restan muchísimos puntos a Ace Racer. Ahora hablemos de la jugabilidad, ya que hay tres modos de conducción. El primer modo es bastante sencillo, cuenta con una aceleración automática y con botones para girar a la izquierda o a la derecha, además de utilizar el nitro manualmente. El segundo modo es parcialmente similar al primero, con la diferencia de que no tenemos botones para movernos a la izquierda o a la derecha, sino que funciona mediante gestos. Si deslizamos al lado izquierdo, se moverá al lado izquierdo, y si deslizamos al derecho, se moverá al derecho. Ya por último tenemos los controles completamente manuales. Cuenta con botones para moverte a la izquierda y a la derecha, un botón para el nitro y las habilidades, y el botón grande que ven ahí es para hacer derrape, algo que ya hacía por defecto en los dos anteriores modos. Hasta este punto es un juego que impresiona bastante, ¿no? NetEase haciendo algo parcialmente bien es algo a lo que no estamos acostumbrados. Pero todo lo bueno tiene un final. Si entrecejan muy bien sus ojos y miran detalladamente, de seguro pueden notar ese icono de monitor que está en la pantalla. De seguro piensan que es un botón para que conduzca automáticamente, pero no, tranquilos, es un botón para pasar la imagen a la computadora y jugar desde el PC. Así que no se preocupen por eso, ya que este juego no tiene un botón de automático. No, ¿verdad? Aquí no dice nada de automático. Seguro que no lo tiene. No, no le explican en el tutorial ni nada. De seguro debe ser mentira. NetEase, que esto es un buen juego. Por favor, no la cagues así. La madre. Solo tenías que hacer una cosa bien. Ace Racer es un juego que tiene un botón de automático muy descarado. Bueno, ni tanto realmente. Es horrible y me encanta. Es similar al de Asphalt porque no te activa el turbo ni las habilidades, pero si piensas utilizarlo para ganar una carrera, te lo digo que ni lo intentes, ya que es uno de los peores botones automáticos que he visto en mi vida. Te aseguro al 100% que vas a perder la carrera. Parece más bien una función hecha posta para que la actives en caso de que tu mamá te haya llamado para ir a buscar tu comida. Y para no perder la carrera, activas el automático por un par de segundos, esto a sabiendas de que te va a ayudar un poco, pero no lo suficiente como para poder ganar la carrera. Así que si bien no soy fan de esta función, lo hicieron lo suficientemente mal como para que no me desagrade que exista. Respecto a la cámara, como pueden ver, es en tercera persona, pero desde los ajustes pueden modificarla para ponerla en primera persona. Una perspectiva de cámara que sí siento que necesita un par de ajustes, pues en más de una ocasión se me bugueó, pero en líneas generales está bastante bien, aunque algo difícil de controlar, aunque supondré simplemente es práctica para llegar a acostumbrarse. Ahora pasemos a los modos de juego. Aquí encontrarán varias opciones. La primera opción son las típicas partidas clásicas. Aquí los modos de juego van variando al igual que los mapas, el mismo sistema que Brawl Stars, donde todos los días va rotando. En la segunda opción nos metemos
a las partidas clasificatorias. Tal y como ya lo pueden intuir, entre más carreras ganes, más irán subiendo de rango. De aquí, las otras dos opciones no son más que meramente eventos, algo similar al roadmap de Asphalt Legends. Ya por último, al final hay una opción para poder crear partidas personalizadas. Todo esto en caso de que quieras jugar con tus amigos. En este caso hay que darle los puntos, ya que tiene contenido para no aburrirse. Aunque a falta de una traducción al español, puede que haya una que otra cosa que me esté saltando. Ahora, los vehículos son una de las partes esenciales del juego, ya que en ellos se basan todas las mecánicas. Primero, que hay distintos tipos de vehículos y cada uno con su propia rareza. A estos vehículos se les pueden añadir una especie de runas, que son modificaciones para mejorar los atributos ligeramente. Además, con ciertos materiales y dinero podrás subir tu vehículo de nivel. Esto desbloqueará ciertas funciones, por ejemplo el nitro, el cual ocupa una función muy importante. Pero que sea el último no significa que sea el mejor, ya que lo que le pongas al auto dependerá de tus necesidades. Aunque sinceramente no explicaré mucho esto, porque si no el vídeo se volvería algo aburrido. Por supuesto, como no podría faltar, podemos personalizar nuestros vehículos, ya sea cambiándole el color, poniéndole calcomanías, cambiándole los rines. Pero como era de esperarse, la mayoría de estas cosas se desbloquearán con dinero real. Algo que ya habrán podido notar es que hay habilidades dentro del juego. La mayoría de estas bostean la velocidad del vehículo, haciendo el juego muchísimo más frenético. Estas habilidades no es que las elijamos, sino que cada vehículo cuenta con su propia habilidad, lo que significa que para poder utilizar una habilidad tendremos que tener ese vehículo desbloqueado. Así que sí, es un juego que de cierta manera se puede parecer mucho al Asphalt Legends, tomando las mecánicas que ya tiene y mejorándolas en este nuevo título. No obstante, tal y como dijimos al inicio, no deja de ser un título de NetEase, y esa es y será mi mayor preocupación. Un videojuego que muy probablemente terminarán dejando morir. Lo sabes tú, lo sé yo, no nos hagamos ilusiones. Actualmente se encuentra disponible en China, pero puedes descargarlo desde aplicaciones de terceros sin ningún problema. De hecho, ni siquiera ocupan VPN para poder jugar. Y pese a que el ping esté bastante elevado, llegando a llegar a 400 DMS, no es como en otros juegos donde se corta el vehículo o te echa para atrás, sino que continúas con tu carrera normal como si nada pasase. Aunque los vehículos enemigos sí los puedes ver cortados de vez en cuando. El link se los voy a dejar en la descripción por si quieren probar. Yo personalmente esperaría hasta la versión global, ya que a falta de traducción hay muchas cosas que pude haber dejado detrás. Yo espero que les haya gustado el vídeo. Saben que si les gustó pueden suscribirse a mi canal para estar al tanto de los demás vídeos. Yo soy Exequias y nos vemos hasta la próxima. Hola, espero que les haya gustado el vídeo. Paso a decirles que si quieren charlar conmigo un rato mientras jugamos, hago directos en Facebook todos los días, en la noche y en la mañana. El link a mi página de Facebook lo van a encontrar en la descripción, así que solo tienen que entrar y seguir la página, por lo que los espero en el directo de hoy. Recuerda que también puedes apoyarme uniéndote a los miembros del canal. Con tan solo $1 obtendrás beneficios como ver los vídeos antes que las demás personas, poder comentarlos con los emojis personalizados del canal, y por supuesto tendrás una medalla de fidelización que cambiará dependiendo de la cantidad de meses que te mantengas siendo miembro. Además de que si te conviertes en un miembro élite, te saludaré al final de los vídeos. Si quieres ser parte de los miembros del canal, solo tienes que darle al botón de unirse que aparece al lado del de suscribirse, y de esta manera podrás formar parte de los miembros del canal.